Hola, ¿cómo estás? Mira, hoy te voy a enseñar a calcular la constante de equilibrio del bromuro de nitrosilo cuando está en equilibrio con el óxido, el monóxido de nitrógeno, más el bromo elemental. Lo vemos después de la presentación. Gracias. Bien, como te explicaba recién, vamos a hacer un pequeño problema de equilibrio químico. Entonces, el equilibrio que se da entre el bromuro del nitrosilo, el monóxido de mononitrógeno y el bromo elemental. El problema dice que en un recipiente de 5 litros se llena con 1,86 moles de bromuro de nitrosilo y después de alcanzar el equilibrio a 25 grados Celsius, se encuentran presentes 0,082 moles de bromo elemental. Considerando que la reacción se lleva a cabo según esta ecuación, señale la opción que corresponde a la constante de equilibrio. Bien, recordá primero que lo primero que hay que hacer siempre es calcular las concentraciones. O sea, la concentración inicial del bromuro de nitrosilo, siempre la concentración tiene que ser molares, o sea que yo estoy poniendo 1,86 moles en un volumen de 5 litros. Es decir, que la concentración del bromuro inicial que yo voy a tener va a ser igual a 1,86, entonces 1,86 dividido 5, y esto me da 0,372, 0,372 molar. Por otro lado, me dice que en el equilibrio, yo obtengo 0,082 moles. O sea, en el equilibrio la concentración del bromo va a ser 0,082 dividido 5. O sea que si a 0,082 lo divido por 5, esto me da 0,0. Esto va a ser en el equilibrio, 0,0164 molar. Bien, una vez que ya sé estos datos, voy a decir, bueno, vamos a la reacción. En el inicio de la reacción, yo tendría esta cantidad de moles por litro del bromuro, 0,372. No tendría nada de esto y nada de esto. Durante el avance de la reacción, o sea, durante se produce el cambio, este va a perder 2x moles porque hay un 2 moles por litro. Este va a ganar 2x moles por litro y este, como hay un 1, va a ganar x moles por litro. Es decir, que cuando yo esté frente al equilibrio químico, yo voy a tener entonces 0,372 menos 2x del bromuro, 2x del monóxido de nitrógeno y x del bromo. Pero justamente la concentración del bromo sería molar 0,164, es decir, que el x valdría 0,0164. Por lo tanto, 2x, si eso lo multiplico por 2, eso me da 0,0328. Bien, vamos a ir recuadrándolo. Y acá tendría 0,372 menos el 2x que vale eso. Me quedaría entonces menos 0,372. Esto me da igual a 0,3392. Entonces, ahora lo único que me queda decir es que la constante de equilibrio va a ser la concentración del monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado. O sea que 0,0328 elevado al cuadrado por la concentración del bromo elevado a la 1 por 0,0164 sobre la concentración del bromuro de nitrosilo, 0,3392, también elevado al cuadrado porque tiene un 2. Y al sacar esta cuenta, bombones míos, nos quedaría entonces 0,0328 elevado al cuadrado por 0,0164 dividido, voy a abrir un paréntesis, 0,3392, cierro paréntesis elevado al cuadrado, igual me quedaría, usando la tecla NG, 1,53, 1,53 por 10 a la menos 4. Entonces, el valor de la constante de equilibrio para esta reacción es 1,53 o 1,5 por 10 a la menos 4. Espero más o menos haberte ayudado. Voy a hacer para atrás un poco el zoom para que
puedan verlo y apreciarlo correctamente. Chicos, recuerden, yo sé que esto es tedioso, hacer el cuadrito, pero hay que hacerlo en el inicio, en el cambio, en el equilibrio. Ponerse a trabajar, no se olviden esta vuelta de suscribirse, de darle like y si quieren compartirlo entre su grupo de amigos, con gusto. Los veo a la próxima, gracias.